continuidad aquí en la Casa del Handball en este jueves, doble jornada de handball en Deporte B. Ya le ganó Colegio Borro Estudiantes en la rama Caballeros y ahora nos vamos a la Liga Femenina, la Liga de Honor Oro de Mujeres, para vivir el encuentro entre Mariano Acosta y Dorrego. Estamos con Flor Ponce para un partido que a priori Flor creo que tiene de candidato a Acosta, pero siempre es Dorrego, ¿no? Sí, siempre es Dorrego, si bien está renovado y tiene muchas caras nuevas, creo que la identidad de este equipo es pelearla hasta el final, ser aguerridos y basarse también en su defensa. Sí, habrá que ver qué es lo que plantean los dos entrenadores, Nahuel Zuberbie y Gastón Arias, porque son equipos que han variado bastante. Acosta ha sumado jugadoras y a Dorrego se le han ido varios pesos pesados. Uno mira a Dorrego y ya le pregunto a su entrenador, a Gastón, qué diferente este Dorrego el de hace un par de años atrás, ¿no? Cómo se han ido las pibas y cómo han llegado a jugar a jóvenes. Sí, sí, un par de años atrás y un par de meses atrás. Nosotros tenemos, hay 8 chicas que jugaban en la apertura que no están jugando en este momento y le pasa igual a muchos clubes, así que nada. Recorriendo a los equipos B, recorriendo a las inferiores, algunas chicas vinieron también de la Liga de Abajo y a seguir trabajando. ¿Pero siempre es Dorrego, siempre ilusionado con el título o ahora, bueno, más tranquilo diciéndole, bueno, hay varias bajas, vamos a otros objetivos? Sí, la verdad que la idea es competir. Siempre lo que nos planteamos es competir. Sinceramente, el balance de las primeras 5 fechas nos gusta. Es más positivo de lo que yo creí que podíamos llegar a estar y cómo podemos llegar a estar en cada partido. Competimos en las 5 fechas que jugamos, más allá del goleo que nos metió el tío Arcedalo, pero se compitió y no renunciamos nunca al partido. Y eso es lo que vamos a intentar siempre. ¿Alguna marca especial, teniendo en cuenta que enfrente está Manu Piso? Y es parecido a como cuando trabajás con la señorita y compañera tuya hoy, que relata. O sea, siempre hay que tratar de bajarla de goleo, esperarle un poco más asimétricamente afuera, porque si no, lanzada es jodido pararla. Bueno, suerte, Gastón. Muchas gracias. Bueno, ya nos esperamos entonces, ¿eh? Una defensa diferente para Manu Piso, a ver cómo lo puede contener. Y hablando de Manu Piso y hablando de Mariano Acosta, le voy a preguntar por la palabra que más le preocupa, es la regularidad. Una Acosta que por la tele anda muy bien, después pierde 2 partidos seguidos, le cuesta encontrarse, pero es un equipo que tiene muy buena jugadora, Nahuel. Me imagino hoy con las ganas de hacer lo último que hiciste por la tele, que fue aquella victoria. Sí, sin duda. La verdad que hemos tenido grandes partidos en esta cancha. Queremos seguir demostrando eso acá. Nos está costando la regularidad, pero creo que tiene que ver más con un proceso de modificación en el juego, con un proceso de adaptación. Quizás los 2 primeros partidos se vio mucho más ensamblado, pero hay procesos vinculares y procesos deportivos que tienen que suceder con el tiempo que tienen que suceder, no se pueden apurar. Y eso es quizás lo que está sucediendo hoy, ¿no? Sé que eso es un hombre de trabajo y me imagino que habrás trabajado ya porque empiezan a defender la diferente a Manu Piso. Me imagino que en tu cabeza estará rondando una defensa personal en algún momento del partido. Sí, desde el minuto que sabíamos que iba a venir Manu para el equipo, sabíamos que eso lo teníamos que preparar. También va a llevar tiempo, también es algo que lleva un proceso de readaptación y de resolución ofensiva, pero bueno, lo estamos haciendo. ¿Qué objetivo le planteaste a las chicas para el clausura y para este final de año? No, Super 8, completamente metido en el Super 8, de ahí lo que venga para arriba, mejor. Suerte, Nahu. Bueno, ahí está clarísimo, ¿no? A defenderla, como dijo Gastón Arias, la vamos a defender a Manu Piso, parecido como la defendemos a tu compañera, a Flor Ponce. Así que, todo tuyo, Flor, me parece que se viene la personal para Manu, ¿eh? Sí, seguramente tengan que en algún momento del partido resolver esa personal con Manu, que se lo espera Mariano Acosta. Esto también planteaba el entrenador, ¿no? Que Manu también se adapte al juego del equipo, que no sea solamente depender de una gran jugadora como lo es ella, con experiencia europea, con mucha trayectoria por la garra, por Europa. Pero bueno, también con un equipo muy consolidado como lo es Mariano Acosta, que viene creciendo a lo largo de los últimos años. Los partidos de la fecha los vemos en pantalla. Estudiantes, Cid Moreno, 35-28, San Miguel Ferro, 30-30. Juventud Unida, perdón. Vélez Arfiel, Cedalo, 19-34, triunfo de Cedalo. Dorrego, Mariano Acosta es el que estamos por ver ahora. Mitre, Vicente López, River, Quilmes. Lomas, Argentinos Juniors, Lanús y Deco, Defensa y Justicia. Versus... No, ese me parece que es un partido que quedó de otra planilla. Esos son los partidos que se jugarán este sábado 16
los que completan la fecha, los que no fueron postergados también por el Nacional Juvenil. Tenemos la tabla de posiciones encabezada por Cedalo con 19 puntos, le siguen Cid Moreno y Ferro con 17, River con 15, Estudiantes y Sideco con 14, Lanús y Vicente López con 11 completan la primera mitad de la tabla. Recordemos que algunos tienen 7 partidos jugados, otros 5, otros 6, no está completo, ¿no? Esa tabla, luego la completan Dorrego y Quilmes con 11, Mariano Acosta y San Miguel con 9, Juventud Unida, Vélez con 8, Mitre con 7, Almirante Brown con 6 y Argentino Junior con 5. Qué lío esa tabla de posiciones, ¿eh? Cuánto torneo, cuánto partido suspendido, cuánto partido adelantado. Bueno, se vienen los nacionales. Está claro que por ahí va la historia, ¿no? Sí, es una mitad de año muy, muy ajustada. También hay muchos torneos juveniles y juniors de selecciones, los Centro Sur. Están los nacionales juveniles que está jugando ahora, ¿no? El Nacional de Mayores. Muchos partidos entre semana, eso hace que la tabla no esté completa. Aquí está Mariano Acosta con Manu Pizzo, con la China Rossini, con Santa María, con Pombo, con Eka Michansky, el conjunto de Suburbia, que quiere buscar la tercera victoria del torneo. Viene de 2 derrotas seguidas. Y aquí está Luis Castelli y la suya con gran piberío, ¿eh? Este Dorrego que ha cambiado su fisonomía, sus nombres, su edad. Con la eterna 10 Castelli, con Noé Sala, con Porreca y con mucha chica de las inferiores. Algunos refuerzos de Muniz que han llegado. Ya estaremos repasando, por ejemplo, como Guadalupe Lete o Martina Coronel. Pero un Dorrego que ya, por ejemplo, no tiene a Dani Boucher. No tiene a Dani Boucher, que todos sabemos que era el alma, ¿no? Claro. Del equipo, que tanto en defensa como en ataque tenía mucha gravitación. Ella construía mucho para su equipo y creo que eso también se sintió. Pero bueno, lo hace muy bien Martina Coronel desde donde le toca. Haidt y Salvay, los encargados de impartir justicia en la casa del handball. Acosta, que la última vez que lo hizo en esta cancha lo hizo muy bien, obteniendo victoria en aquel debut de Manu Pizzo. Y estaremos viendo ahora las alineaciones de los dos, tanto de Arias como de Suburbia, para buscar puntos, para buscar victoria. Vamos a ver el 7 inicial entonces de Dorrego, a ver qué propone Gastón. ¿Qué propone ese de naranja que tiene la 22? Con Pecarrel en el arco, Noé Sala la playmaker, Zafirio y Gotardelo la primera línea, Coronel llegada desde Muniz en el pívot, González y Guada Porreca en el extremo izquierdo, la 7 de Gastón Arias. Vemos mucho recambio, ¿no? También sí. Mucha juventud. Sí, mucho. Si bien está comandado por Noé Sala, que es una jugadora con mucha experiencia, mucha trayectoria, que claramente le da claridad, le da cerebro a ese equipo y le da experiencia, me parece que está acompañado con mucha sangre nueva, mucha juventud, y eso también es algo bueno para el equipo de Morón. Se le fue Martina Lang al Rocasa, fíjate, nada más y nada menos. La gran baja que tiene, además de Dani Boucher. Vamos a ver lo que tiene Mariano Acosta, las 7 de Nahuel Suburbia, con la China Rossini en el arco, con Eka Milchansky, la ex Cedalo, en zona central, Noé Vélez y Manu Pizzo, la primera línea, con la Colo Pombo, la 14 en el pívot, la TikToker con Inverto en el extremo derecho y Mazó con la punta izquierda, la 7 del ex entrenador de Estrella de Boedo, todo preparado para ver un lindo partido de la Liga Damas. Un Dorrego que cayó con Ferro por 3, que después le ganó a Quilmes, le ganó ajustadamente a Argentino Junior, le ganó a Sideco y perdió con Cedalo. Aquí se levanta el telón de este segundo partido, Liga Damas. Estamos con Flor Ponce de León, viendo a sus rivales, claro. Además, ya además de analizar, también ves un poquito lo que viene. ¿Ya te tocó jugar con los dos? No, sí, con Dorrego. No, sí. No. Con Dorrego fue la primera fecha y con Mariano Acosta la última. No vivimos todavía el Manu Pizzo Flor Ponce, ¿eh? Va a estar duro. Picante ese. Las compañeras de la selección. Aquí jugando compañeras entonces. Y amigas. Amigas, hay que decirlo también, ¿eh? La pelota entonces, que viene de Dorrego, ya hay pasivo en el aire. ¿Buscará Noé Sala o no? El lanzamiento desviado para Zafirio. No podía la 14. Y juega ahora Milchansky en zona central del conjunto de Quilmes.
Para Manu Piso, finta de Manu, la castigan duro. A la número 10 en la defensa de Zafiro, juega Costa. Ya vemos un poco lo que propone Dorrego, ¿no? Esa salida con Manu, esa esperarla como ya casi en 10, 11 metros para que no pueda pensar. Lindo duelo, pues, si abren el pivo entre 1 y 2, irá 9 sala sobre Manu Piso. Aquí la bola de Corin Berto para Manu Piso. Pecarrere. Afuera la pierna de la 12, que así lo grita, se da manija. Primera tajada, creo que importante en lo anímico. Sí, claro. Sacar esta primera pelota donde tiró sin contacto casi, con su pierna izquierda. La primera línea entonces con Vélez. Que va a la 4 hasta el fondo. Manu Piso, la mano de lanzamiento. Milchansky. Con pasado en Italia para ECA. Pierde la pelota y correrá el conjunto del oeste. La bola para... ¿Para quién? Para nadie. Pérdida de bola. ¡Uy, mira cómo la recuperó Dorrego! ¡Ahí está la China Rossini! Pero había penal. Había sido bueno lo de Maya Gotardelo. Y hay penal y dos. Se va Corin Berto. Se va Corin Berto, penal y dos. Esa es una buena noticia para Dorrego, tener superioridad por los próximos dos minutos. ¿Quién será cargo del penal? Me parece que es Noé Sala. Una de las históricas de Dorrego. Noé Sala con la China Rossini. Experiencia en ambos lados. El duelo entre la 16 y la 2 va Noé Sala, el amague de lanzamiento Noelia, la China. Rossini, que antes de festejarlo sale de contra. Qué bien el repliegue, qué bien el repliegue de Zafirio, que se acomoda. Claro, uno empieza a mirar a Dorrego, Flor, y pensar, lateral derecho la tuvo a Cabo y la tuvo a Spinelli, por ejemplo. En la primera línea estuvo, bueno, Noé Sala que sigue, Castelli. Pero estuvo Martín Alán, por ejemplo. Estuvo Solaste Gravini, en el pivo Dani Boucher. Cucuini, lo que ha cambiado. Zabaleta, Dani González en el extremo. Hablando de extremo, ahí está Porreca. Y la China Rossini, cómo ha cambiado de nombres. Un Dorrego que, por ejemplo, supo ser campeón nacional. Sí, siempre se mantuvo arriba a lo largo de los años, peleando cosas importantes, jugando torneos importantes. Ha jugado un Panamericano también. Sí. Tiene grandes jugadoras, grandes nombres, como todas las que dijiste. Pero bueno, lo más valioso me parece que se sigue manteniendo arriba, ¿no? Eso es lo que determina un gran equipo. La defensa arriba con Manu Piso, la defensa de Noé Sala. Fíjate que Zafirio va con Piso, pero no va pegada. O sea que cuando le queda para robar la pelota, intenta meter mano. Sí, yo creo que es para cortarle los pasos, claro, también de esa carrera. Exacto. Viene Vélez, Vélez hasta el fondo. Vélez, la bola al extremo y está... ¡Golazo! ¡Qué golazo! La clavó en un ángulo Masoco para el 1-0. Qué bien jugó esa superioridad. Apareció con mucho espacio. Primer gol de la noche para ella. Con uno menos encima estaba Costa. Ya había entrado la China Rossini. La defensa contra Zafirio. Siempre te dicen, ¿no? Con uno menos el parcial tiene que ser a favor. Claro, bueno. No le salió así a Dorrego. A jugar entonces con... El extremo, el lanzamiento y la China otra vez empieza a hacer figura. No podía González. No podía González. La China dice, pará. Compañera suya, ¿no? Me dijo la China en un Mundial Junior. Sí, compañera mía de todas las inferiores de selección. Compartimos Panamericano, Mundial Junior. Gran arquera. Gran arquera. Y lo sigue demostrando también a lo largo de los años, ¿no? Sí, también sí, junto a Leila Niño, creo que son dos que supieron mantenerse en el tiempo. La pelota entonces para Michansky. Buscará sacar el segundo a Costa. El tercero con Pombo. Juega Vélez, la defensa arriba de Sala con Manu Piso, lanzamiento de Vélez. Muy bueno el lanzamiento de Noelia Vélez para el 2-0 y rápido sale Noé Sala el lanzamiento, la atendió Manu Piso, por acá no le dijo. Le dijo por acá no, bien plantada Manu en 6-0. Es muy duro el contacto con ella, creo que por ahí no están los espacios, van a tener que ampliar la pelota como hizo Noé en la anterior. Bueno, un Mariano Costa que perdió con Quilmes. En la primera fecha, después le ganó a Argentinos, le ganó a Sideco, perdió con Cedal ajustadamente y perdió con Vilo en el partido que me imagino que más va a lamentar el conjunto de Nahuel Zuberbia. Juega Zafirio, la pelota para Noé Sala. Golazo. Golazo de Dorrego, siempre un pase más para Noé Sala. La que aparecía era Gotardelo para este pase de Noé. Sí, está muy bien eso que decís, siempre un pase más para Noé, porque cuando parece que se levanta, tiene muy buen salto, tiene muy buen gesto técnico. Cuando parece que va a lanzar, encuentra ese pase, ese timing perfecto para dejar a su compañera sola. Se le fue Lang al Rocasa, se le fue Dani Boucher al Benidorm, se le fue Cucuini al Amposta, todas esas para España. También como Lula Kicker, que se fue Mislata, y Manu Piso, que volvió de España para hacer estas cosas.
El primero entonces para la 10, corre rápido Dorrego. La pelota para quien había falta, pero fíjate todo lo que te nombré, ¿no? Todas jugadoras de Dorrego que se van al viejo continente. Insisto, eso habla de una gran institución que saca jugadoras de gran calidad que nutren nuestras selecciones, en inferiores también. Creo que eso habla también de una gran institución que, como te digo, da material y que sigue saliendo. Un abrazo grande para Agus Catone, la zurda de Dorrego. Agus Catone que también se rompió el año pasado en el Mundial. La rodilla estaba volviendo y se lastimó la otra rodilla. Qué mala suerte para la hija de Pablo, del entrenador de River. ¡Michalski! Gol volando a la contra. Mariano Acosta empieza a mostrar por qué quiere pelear arriba, defensa y contragolpe. Primer gol de Ekaterina Michalski, que esto lo hace muy bien. Es muy rápida. Sí. Es una de las goleadoras también de Mariano Acosta. Es una de las que toma más determinantes, más gravitantes, inaugura la red con el primer gol de la noche. La bola para Porreca, la China Rossini, hombro y afuera, una más. Hablando de las altas de Dorrego, volvió Cassandra de Alemania y sumó a Lete y a Coronel de Muniz de la Liga Plata. Viene Michalski al fondo, adentro. Ojo con Acosta, que entró bien pisado la casa del handball, 5-1. Yo creo que no falta mucho para el minuto pedido por el conjunto de Morón. Esta diferencia puede alargarse si no empiezan a corregir estas cosas puntuales, ¿no? Estas pérdidas de pelota que me parece que le están dando. Y también una China Rossini que arrancó la noche muy bien, con un 80%, Román. Muy bien la China Rossini en el arco. Esa defensa de Acosta dura. No tan arriba como en otras épocas. Épocas de Superbi, épocas de Leti Brunati. Yo creo que igual es una defensa que tiene, tiene bajo la manga, que la sorpresa, que va, ¿no? Claro, que va cambiando, la tienen súper entrenada, son uno de los equipos que mejor la hacen. Esa 3-2-1, ¿no? Tan incómoda para resolver. Gotardello, Rossini y bien Porreca bajando a la contra. Se viene Zaffirio, la pelota para Noé Sala, la bola para Maya Gotardello. Gotardello, la defensa de Pombo, la Colo dijo por acá no. Choque de manos con piso. 5-1, claro, Dorrego por ahora, poquito lanzamiento exterior. Viene Zaffirio, perdió la pelota, había falta. Es que de afuera, ¿quién? No es Sala, ¿no? Sí, no es Sala. No. Y por ahora poco más. Porreca quizás en algún tipo de circulación. Aquí viene jugando Sala, Zaffirio, para el uno contra uno con piso. La buena conexión de espalda, no es Sala. La buena defensa de Manu, que pica y pica y volará. Se viene la contra y está Eka. ¡Oh! Gol de Acosta. Inevitablemente llegará en cualquier momento el tiempo muerto de Arias, que no lo ve claro. Pierde por 5. Llegó. Tiempo muerto para Acosta. Sí, esto que marcábamos, claramente van a tener correcciones, sobre todo en la ofensiva, ¿no? Sí, claro. Escuchamos al entrenador. Cualquier pérdida que sucede, ella está llegando siempre en superioridad numérica en la contra. La anticipación no está, chicas. Si no hay anticipación con un equipo que corre, estamos al horno. ¿Está? Uno. Tema dos. Tiempo de lanzamiento. Y lo trabajamos en la semana. Es la jugar rápido arriba. No está mal, pero no el tiempo, el tercer tiempo último y ahí arriba. Porque la piba lee y después va a tapar lo que estamos tirando. ¿Estamos? ¿Sí? No está mal el juego, ¿eh? No está mal. ¿Sí? El tema es, a veces, emparejar a Manu con un lateral y coso para que tenga más espacio central. Emparejar a Manu a un costado, sacarla para que tenga más espacio de lateral opuesto. ¿Estamos? Si te saco una permuta, no vuelvas de nuevo para ver cómo te vas acá. Seguí la ampliación. Hey, el otro día jugamos con varias continuidades el viernes y trabajamos bien. ¿Estamos? Dale, vamos, dale. Bueno, lo que pide claramente es esto. Primero que nada, el repliegue con un equipo que corre, como lo es Mariano Acosta. Y mucho, ¿eh? Y mucho. Van a lastimar muchísimo de ahí si siguen teniendo este tipo de errores, ¿no? En la ofensiva. Y creo que, bueno, también Noé decía que no se cierren en el ataque, que amplíen los espacios, porque los espacios están apareciendo, pero afuera. Totalmente. Que no centralicen el juego, digamos. La voz de la experiencia, Noé Sala. En el centro del ataque estamos con Flor Ponce, viendo por ahora el muy buen arranque de Acosta. 6 para el equipo del sur, 1 para el conjunto del oeste. Zaffirio, que viene de Dorrego B, del año pasado jugar en primera. Ahora en Liga de Honor, viene la bola para Gotardello. Gotardello, nada, pasos y volará la China Rossini. La pide Michalski y si no subís con piso te rompe el arco, ¿eh? Te rompe el arco, piso. No, la tajada. Y del otro lado hay contra. Muy buena contra. Y está palo. Y Dorrego no aprovecha y se hace de tenis el partido. Y volará Vélez. Sobra gente. Viene Vélez. Una más. Una más para Pegarrere. ¿Y va Sala a correr también o no?
o lo calma. Juega Sala, Gotardelo, no hay momento para el respiro. Juega Zaffirio, Sala, Zaffirio. Uno contra uno, la pelota para Nueve, Sala. ¡Oh! El gol de Dorrego, escuela de pases. Bien por Noé, que encontró el espacio después de esa continuidad, ese pase sostenido. Subieron una segunda oleada, no encontraron, pero no pararon tampoco. No respiraron, como decías vos. Primer gol de la noche para Noé. Un Dorrego que lo he vivido el año pasado en primera con mucha calidad. Mucha chica, bueno, que está jugando en Liga de Honor, no solo en el caso de Zaffirio, en el caso de Azul Spinelli, de Yara Cáceres y de Delfina Mila, que está jugando en el extremo izquierdo de Vicente López. Lo que decías vos, ¿no? Una escuela de jugadoras que salen, ¿sí? Y que si no juegan en Dorrego, siguen en otros clubes reforzándolo. Bueno, por eso es una de las buenas canteras, ¿no? Que hay. Así es, creo que esto es lo que marca, ¿no? Ser uno de los clubes que se mantiene en el tiempo peleando por cosas importantes. Juega Michansky, la bola para Vélez. El falso cruce, la bola para el extremo. Mazzocco letal desde la punta. 7-2. No hay corte de pelota en Dorrego y así es fácil para el equipo de Suburbia. Así es fácil porque también aprovechan, ¿no? Que Manu se lleva bastante marca. Superioridad para el extremo, nada que hacer para Pecarel. La pelota de Noé Sala sin mirar el pase con el pívot. No podía. Otra vez jugando. Zaffirio. Noé Sala, la China Rossini. ¿Qué número tiene la China Rossini ya? Tiene 5 atajadas. Tiene un 71%. Claro, con esos números de la China va a estar complicado. Dorrego, que encima cuando tiene de 6 metros termina fallando. Juega Michansky. Como decíamos, la ex Sedalo. Tuvo un paso por Italia. Ex compañera mía también. ¿También ECA? De Italia, claro. Claro. Ah, cierto, jugaron juntos en Italia. Pero había una banda importante en Italia, ¿no? ¿Argentina? Sí, no, sí, había... éramos Valen Martínez de Mendoza, era Dani Natale de Muniz. Valen Martínez, la ex Vicente López, es cierto. Así también. Es. Sí. Dani Natale. Natale, ex Muniz, si no me equivoco. Ex Muniz, sí, ahora en España. Valen Terenciani. Buena banda. Cordobesa, sí, todo ahí copando. Argentinizando el palamano. ¡Qué bien lo de Zaffirio! Y esto fue palo y afuera. Y del otro lado saldrá Manu Pizzo, que se sube a la moto. ¡Manuela! Gol de Acosta. Defensa y contra parece ser el ABC de esta noche. Lo avisó Gastón. Cada error, cada mala fortuna también, sí, claro, porque se encontró con el palo, más allá de que Florcha está con unos números increíbles. Manu no perdonó, también mucha velocidad, más allá de lo que es su poderío defensivo y de posicional. Es muy rápida también para correr ese contragolpe. Jugando Dorrego, partido que poco a poco se empieza a romper. Zaffirio, terrible Zaffirio. Ah, pero esto me parece que era penal, ¿eh? Esto me parece que era penal. Te digo, esa finta la... Esta es la anterior. Sí, calcada, hizo el mismo movimiento. Muy buena finta. Y te digo, más allá después del gol de Manu Pizzo, que en la anterior me parece que era 7 metros. Parecía, sí. Jugando Noé Sala. La pelota entonces en primera línea con Guadalupe Lete, la ex Muniz. Viene Zaffirio, se le escapa la pelota, había falta. Claro, vos fíjate, ¿no? O sea, jugando Dorrego con una jugadora que el año que hasta hace meses jugaba en Liga Plata y el año pasado jugaba en Primera. Se nota el recambio, pero habrá que darle tiempo a este equipo para volver a crecer. Obviamente le falta Azul Spinelli, que es la jugadora, ¿no?, del lanzamiento de afuera. No es Ala hablando de lanzamiento de afuera. Lindísimo caderazo cruzado. Golazo de Noé, que encontró bien ese hueco después de la fijación de Guada, ¿no? Claro. También ex Muniz. Sí, sí, sí. Es también compañera de la pívot. Creo que también va a estar ahí una de las claves, soltar con velocidad la pelota y encontrar esos huecos. Manu Pizzo, que se coloca como central, juega Pombo, viene Michansky, la salida al impar de Noé Sala, pierde Zaffirio para afuera, viene Manu, palo y nada. Protesta Pizzo, la ex Rocasa, ex Vera Vera. Qué carrera tuvo mano afuera, ¿no? Sí, eso tiene, que sin pelota y si no le das el paso afuera, te va a matar o de uno contra uno de lanzamiento externo. Es una jugadora muy completa. La defensa contra Guadalupe Lete. Proponía combate y batalla. Suburbia. Por ahora le sale bien. Solo 3 goles en 13 minutos de partido. Noelia Sala jugando Lete.
Noé Sala, la permuta en zona exterior. Va Noé Sala, el uno contra uno. Sala, Lete, para afuera con Zafirio. Vía paso, no falta de ataque. Y el muy buen repliegue de Dorrego ahora. Partido con muchas pérdidas, Flor, ¿eh? Sí, está emparejado a los dos lados. 4 pérdidas para cada equipo. La pelota que vuelve a ser otra vez de Lete. Jugando con Noé Sala. Viene Zafirio juntando a dos. Noé Lete. Y esto tiene que ser 2 minutos. Sí, no llegaba a tiempo Corimberto, que cerró del uno para ayudar. El segundo, ¿eh? De Corimberto, me equivoco. Mira, ya te digo. El segundo de Corimberto. Sí, el segundo de Corimberto. Bueno, tendrá que replantear a ver qué hace Suberbia. Si la mantiene la defensa. La imagen entonces de Guadalupe Lete, la ex Muniz. Guadalupe que también se recuperó de una operación de ligamentos cruzados. Está volviendo. Volviendo una lesión. Complicado, ¿eh? ¿Cuánta lesión de rodillas que hubo en el último tiempo, ¿eh? Sobre todo post pandemia. Zafirio ampliando. Viene Lete para afuera. Lete por abajo de la China Rossini. Buen lanzamiento de la ex jugadora de Muniz para descontar 8-4. Bien por Dorrego, que aprovechó esa superioridad. Encontró Guada el lanzamiento entre las piernas, ¿no? También eso habla de una gran arquera que te tapa bastante el arco. Bueno, tiene que encontrar esos recursos. Primer gol para ella. Aquí estamos con Flor Ponce viendo la Liga de Honor Damas. Por ahora sumando la tercera victoria del campeonato. Quedaría con récord 3-3. Acosta, viene Vélez. Vélez para Eka. Metía magia con el pase. El lanzamiento sin arquero de arco. Arco y la China que no llegaba a volar. Había sido buenísimo lo de Pega Rene. Me parece que la China estaba para volar, ¿eh? Como arquera de fútbol. No se animó. Y el gol de arco de Dorrego. Sí. Aprovechó bien que no estaba en el arco, la arquera de Mariana Acosta. Vio ese lanzamiento claro. Sí. La China la tocó, pero no llegó con claridad para despejar. Bien de Pecarrere, sumando uno más para Dorrego, que quiere meterse en partido. La presión sobre Manu Piso. No la deja recibir así, todo se hace lugar. La 10 jugando la bola. Otra vez Manu, con problemas de manejo. Milchansky le dice, apoyá a Masoco. Viene Manu Piso, Manu Piso, Piso. A 3 limpió. Terrible. 9-5. Bien por Manu, que en ese 1 contra 1 es infalible. Encuentra bien ese espacio. Está encontrando bastantes lanzamientos por la zona del 2 y 3 del derecho, ¿no? Es el tercer gol para ella. Recordemos que Azul Spinelli, la zurda, la lateral derecha, juega de selección, está esguinzada, tiene un esguince importante en la pierna, por eso no está haciendo de la partida y le falta lanzamiento exterior a Dorrego, sobre todo de la zona exterior. Aquí hay 7 metros. Sí, veíamos que no llegaba, también llegó de costado, dos minutos, creo. Ah, no sacaron 2 minutos. Penal para Dorrego. Hay penal, el lanzamiento y el gol de Dorrego. Cuando estábamos viendo la repe, el gol entonces de Martina Coronel, cruzado, no pudo la China, 9-6. Esta vez no pudo la China, que tiene 45% de atajadas. Saludos para Lola Martínez, que se prende recién a la transmisión, ¿eh? Que nos preguntaba por qué no estaba Azul Spinelli, y lo explicábamos la zurda con lesión. Importante baja también, decíamos, de Catone. Bueno, bajas en la zona derecha de un equipo joven que necesita recambio. Y hablando de recambio, está Luli Castelli tomando la zona central. Castelli y Sala para darle un poquito más de experiencia a la primera línea, Flor. Sí, Castelli, que también es una de las experimentadas, de las que más tiempo tienen en este equipo. El cerebro hace jugar, juega ella también, tiene lanzamiento. Y un pase al pido que me parece que también le va a dar ahí una buena suma. Pérdida de pelota. Manu Piso que la suelta. Viene Masoco. No, pisó. Pisó, dice Hate. Pisó y zafa en esta Dorrego. Pelota para Luis Castelli. La bola siempre a la 10. Ahora para Noé Sala. Noé Sala, el cruce. Con un poquito de continuidad era para Lete. Sí, fíjate que en la segunda oleada buscan este cruce entre laterales para encontrar por el izquierdo, sobre todo porque no tienen zurdas en el derecho, ¿no? Claro. Y pierde una bola más Dorrego y saldrá la contra rápido para Masoco. Está sola Vélez, viene Vélez. Pecarrere. Una más para la piba, buena mano derecha para que el partido se mantenga 3. Sí, si se está manteniendo también es por ella. Claramente está cumpliendo un rol muy, muy importante abajo de los tres palos. Tiene 30% en lo que va de la noche. Pecarrere
Sobre todo porque las atajadas, perdón, fueron claro, de 6 metros, ¿no? Claro, ese es el tema. La importancia de cómo fueron las atajadas. No es lo mismo un lanzamiento de 9 con blocaje que este mano a mano. Viene Sala, Porreca, Castelli, el cruce con Lete, no es Sala. El tema de las pérdidas de Dorrego lo tienen que empezar a ver porque son en todos los ataques. Michanski, palo y afuera. ¿Sabés que el partido se quedó en 9-6 hace un par de minutos, no? Sí, se quedó en 9-6 y fíjate que las pérdidas están iguales para los equipos. Son 6 para cada lado. 6, te digo, son 12 pérdidas en 18 minutos de partido. Lo hace desprolijo. Y en tema de lanzamientos, han errado bastante los dos, ¿eh? Sí, se encontraron en muchas situaciones también con los palos. Sí, es cierto. Es cierto. Bueno, le baja un ritmo al partido a Luli Castelli. Fíjate que Dorrego siempre propone jugar con el pívot entre los 2-3. Sí. Para ampliar espacios, para jugar ese 2 contra 2 de zona central y ahí encontrar la superioridad. Luli Castelli jugando con Lete. Viene el cruce. Castelli. La que viene a jugar es Porreca en el 1 contra 1. La perdió otra vez. Un lío bárbaro. No podía Porreca. 7 las pérdidas para Dorrego. Y juega con tranquilidad Costa cuando hay tiempo muerto de Suberbie. Que ya le veo el gesto. No debe estar demasiado contento. Más allá de que gane por 3. Así es. Escuchamos a ver cuáles son las correcciones que tiene para decir. Bien, primero, fíjense que cada vez que nosotras controlamos esto, está bárbaro, ya está, está bien. Ahora, el partido está acá, No pensemos que está en otro lado, está acá. Como dije en el minuto anterior, no escatimemos defensivamente y es clave que ustedes dos siempre tengan en cuenta también la pivote abajo. Ellas son evidentes cuando van a jugar ese pase o cuando siguen. ¿Estamos? ¿Bien? Bueno, listo. Mientras que no esté Sara acá, que lanza pie firme, después por ahí responden en cruce. Ahora, allá tenemos que ser más eficaces, sí o sí. No hay otra cosa más que la eficacia. ¿Estamos? Vamos a tomarnos un tiempo. La arquera abre mucho y vamos a mirar los palos abajo. ¿Bien? Vamos a ir con primero empezamos con Bianca por Cami. ¿Estamos? Seguimos así, dale. Va. Dale, 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 dale. Bueno, muy claro lo que pide el entrenador. Meter los goles, básicamente, sí, ¿no? Sí, dice que en defensa, bueno, las cosas están saliendo, que no hay que aflojar, obviamente, sí, que no hay que relajar, porque no es tanta la diferencia, que se está haciendo bien, que estén atentas al pase con el pivote de pique, que es lo que suelen hacer. Y en ataque, esto que decías, ¿no? Que metan la pelota, básicamente. Exactamente. Meter la bola. Ha perdonado un par de mano a mano, sobre todo Milchanski. Ha tenido un par de choques. También Vélez con Pega Herrera, que ¿cuánto sumo ya la arquerita, la número 12? Tiene 30%. 30%. Bueno. Y un gol. Claro, es cierto, es importantísimo el gol de los 6. Uno es de la arquera. Por ahora la figura del conjunto de Arias. Viene jugando Eka Milchanski. No hay rotación en la primera línea todavía para el equipo de Suberbie. Que lo ve bien en lo que es juego. Mal en lo que es la eficacia. Viene piso, Manu piso para Vélez. La bola para el extremo. Apareció la zurda. Apareció Cecilia Pesier para poner la historia. 16. Bien por Mariano Costa, que luego de un cruce también sencillo, bien fijando, soltando la pelota, encuentra el primer gol de Cecilia. No es ala. La pelota para el extremo. La China Rossini, una más. Y volará Costa, que sabe que el partido está en la defensa y la contra. Viene Manu Piso. La pelota para Eka. Milchanski. El salteo. Le queda la zurda otra vez. ¡Oh! Momento 3 de partido. 2 seguidas del extremo para sacar la diferencia de 5. Así es. Aprovecha Mariano Costa también esa presión que tiene sobre Manu para encontrar la superioridad por el lado contrario, no por el lado derecho. Creo que ahí van a aparecer muchos espacios. Lo está aprovechando bien. Uno más para Pesier. El segundo consecutivo. A Costa, ahora sí, levantan el goleo. 9 para el final del primer tiempo. Está complicado. Dorrego en el posicional. Castelli, Sala. Ya se meterá por Reca. A ver si suelta el brazo de afuera. Complicado en el manejo. El conjunto de área. Viene Lete. Buena finta de Lete. Pero me parece que está complicado en la definición. ¿Fue de Rossini o fue de palo? No, esa sí fue de Rossini. La vi clara. Bien por Guadalupe, que esa es su característica, ¿no? Esa finta hacia el lado fuerte que tiene, que lo hace muy bien. Pero bueno, también ese ángulo de lanzamiento para una diestra es más complicado. Con la 7 de Martulán, haciendo la finta al fuerte. No le salió la definición. Milchanski desviado.
ya está buscando variante. Los veo a Suberbia buscando variante en el banco. Decir, bueno, a ver si aclaramos un poquito. Se mete Castelli como doble pívot, jugando 2-4. Viene Noé Sala, ampliando. Noé Sala, la bola a la espalda y la roba ahora. Y se viene otra vez. ¿Y será gol de piso? ¿Será gol de Manu? ¡Viene Manu! ¡Gol! ¡Gol de Acosta! ¡Ojo, Dorrego, que la diferencia es de 6! Sí, aprovecha, no perdona. Cuarto gol para Manu. La pelota, cuando vemos el gol de Manu Piso, es para Dorrego, que tiene un problema grande en el ataque. Se secó hace un par de minutos el conjunto de Arias, que, como decíamos, perdió con Ferro en la primera, después le ganó por 5 a Quilmes, le ganó por 2 a Argentinos, le ganó por 2 a Sideco y perdió por 11 con Cedalo. Así están las cosas, el lanzamiento, la falta, no hay falta. La China Rossini para Manu Piso, Manu Piso. Se rompe el partido con la defensa y el contragolpe. Sí, es la pérdida número 9 para el conjunto de Morón y es el gol número 6 para Manu. 5, perdón, para Manu, que esa velocidad, ¿no?, que tiene, claro, también la hace diferente, creo que más allá de defender en el 3, muy aguerrido, muy duro y ser importante, creo que también el arma que da desde la primera oleada es fundamental. Pero aparte ese es el concepto, ¿no? Porque fíjate que Manu Piso defiende 3 y sale, esto es correr todo. ¡Uy, lo que hizo Noé Sala! ¡Uy, la muñeca que aflojó Noé Sala! La mató a la China Rossini, viene del otro lado, gol, gol de Pombo. Momento rápido del partido. Golazo de un lado, contragolpe del otro, saque de gol. No hay nada que hacer para Dorrego. 7 diferencia. Bueno, me quedo con el gesto técnico de Noé, sí, de aflojar la muñeca. Bueno, eso también, ¿no?, es beneficio de la arquera que te está buscando, sí, todo el tiempo. Claro. En distintos, en la zona media, que es muy fuerte Flor. Bueno, ahí se luce Noé Sala. Pero aparte, fíjate que tenés que meterle un gol así, ¿no? O sea, metiendo una tendida porque ya has intentado de todo. Y la China ha tenido grandísimos números. Viene Castelli con Sala. Sala con Lucas Castelli. Otro más de la China. Y viene Porreca. ¡Uy, qué golazo! Le voló la zona de arriba. Golazo de Guadalupe. Que tiene un misil en el brazo. De hecho, ha tenido muchos años jugando en el lateral. Pero esta fue buenísima. Bien por Guadalupe, que aprovechó ese rebote. Y así es como hay que meter los goles, ¿no? Claro, basta. Basta de... Fuerte y al medio. Fuerte al medio, arriba. Las palmas del banco, del joven banco de suplente de Dorrego. Manu Piso que convoca a Pombo para jugar el 3-0. La bola viene para Milchansky. No había pisado la línea, no era Milchansky. Era Mulet. Kiara Mulet. Kiara Mulet. Jugando Noé Sala. Ahora con Zaffirio. Viene Noé Sala. La pelota para Lete. Noé Sala. Zaffirio. La bajita. André uno contra uno. Buena defensa de Vélez. Último 5. Bien por Mariano Acosta, que sigue planteando esta defensa de mucho contacto, de no dar tanta movilidad de pelota, ¿no? De que Dorrego no se sienta cómodo soltando con velocidad la pelota. Castelli con Lete. Va Noé Sala, Lul Castelli, para que Lete venga a hacer esto exactamente, ampliando el espacio. Ahí está el negocio de Dorrego, apostar al uno contra uno de las 7. Bueno, lo decíamos, ese es su punto fuerte, lo hace muy bien, con y sin pelota. Es el segundo gol para ella, que encontró ahora sí el gol entre las piernas de Rossini. Lete lastimando a ese punto fuerte, 5 de renta, la cara de Suberbia, jugando Manu, el 3-0, la pelota de Mulet. ¡Oh! Gol de Kiara Mulet, pero qué bueno el movimiento de Vélez. Sin pelota, arrastrando marca y liberándole el callejón. Así es, ahí vemos en la repetición. Era Pombo la que se movía sin pelota desde atrás también. Qué fundamental y qué importante, claro, ¿no? Es ese juego de los pivots por las espaldas. Ese medio gol que te da el pivot que nunca se anota en la planilla, ¿no? Pero bueno, sí, qué golazo, fue una asistencia. El juego silencioso. El juego silencioso, exactamente. La importancia de el pivot de movimiento. Viene Lete para el pivot, había falta. La defensa que, de Mulet. Perdón, sí, el pivot no pudo recibir nada. Ni una vez. Bueno, pero fíjate cómo lo marcaba Suberbi, ¿no? Diciendo que se nota mucho que la van a intentar buscar abajo a Martina Coronel. Y así no puede. Juega Castelli, Noé Sala. La bola de Noé Sala, la buena defensa. Así es, eso creo que también es una gran lectura del entrenador, ¿no? Saber que el lanzamiento externo sin azul, Spinelli, no está tanto, más allá de los bajo cadera de Noelia o bueno, los que pueda tener también Castelli.
creo que ahí es un acierto plancharse más en 6 metros, ¿no? Aparte, hay un momento ya donde tanto se ve el handball femenino. ¡Qué golazo de lanzamiento! Sumaba el gol Gariboldi. Viene rápido Manu Piso, ya te cierra el concepto. Viene Mulet la bola cuando veíamos el gol de la número 9 de Celeste Gariboldi. Pelota para Dorré cuando quedan 3 minutos. Digo, tantos partidos hay ya de tantos equipos que si no conocés cómo juegan rivales, porque no estudiaste, porque no hiciste el trabajo, porque ahora con el tema del scouting y la edición ya debes tener 10 partidos de cada uno de los equipos. Sí, claramente. También veo acá en el banco de suplentes a jugadoras con la tablet, claro, ¿no? Llevando la estadística. Creo que eso se nota que es un cuerpo técnico, lo tiene muy estudiado, que trabaja y que creo que, nada, esto que decís vos, es fundamental la cantidad de partidos que hay en streaming y por la pantalla de Deporte B también. Exactamente, Deporte B, los clubes que se suman al streaming y todo eso es fundamental. De hecho, creo que Femeval ahora lo ha reglamentado, ¿no? De que todos los partidos de los clubes, el local lo tenga que subir. Es un arma más para los entrenadores y para los mismos equipos, el scouting, no saber cómo juega cada uno de los equipos. Juega 9 Sala, la pelota para el Pío. Mirá la bola que había agarrado Coronel a lo Dani Boucher. Mejor la China Rossini, pero qué pelota agarró la pívot. Le arruinó la fiesta la arquera de Acosta. Qué pelota que agarró, pero qué pase le puso pase, 9 Sala. O sea, qué adentro. Visión. Todos pensábamos que se la iba a dar al central, se la soltó con muñeca, con pique, con una delicadeza increíble. Pero bueno, apareció la China Rossini, que ya tiene un 44%. El pase que te dice, no, adentro. Otra vez el pase. Es buen 2 contra 2. Se luce Vélez con Pombo. La diferencia que vuelve a ser de 6. Ese pase que va adentro, no encima la jugada, no, sino al espacio. Andá y búscatela. Sí, el pase adentro del área es de lo más lindo. Jugará Dorrego para ponerse a 5. A ver si puede. Minuto y medio para el final del primer tiempo. No es Ala, que toma las acciones en el centro. Castelli que se muda a la izquierda. Del otro lado sigue Lete, de buena finta, 1 contra 1. Castelli propone abrir espacio para que venga la 7 ahora en zona central. La pelota para Lete, va Lete jugando Castelli. Buena defensa de Vélez. Ahí pasivo en cualquier momento. Juega Lete, la ex Muniz y San Fernando. Lanzamiento, blocaje. Buena defensa de Acosta. Sí, gran defensa, no solamente por 1 contra 1, sino por esas ayudas, ¿no? Y también por ese bloqueo que veíamos recién. Castelli, pasivo, Castelli, el pase para Coronel, Coronel contra el mundo y Coronel saca penal. Qué bueno el gesto, qué bueno ese 2 contra 2 y sale disparado ya Michaque. Mientras vemos el 2 contra 2 con el pívot, ya había disparado el conjunto de Suberbie. Y ahora calma para jugar Michansky. 30 segundos para el final. Viene Chiara. ¡Oh! Gol de Mulet. Valiente Mulet para llegar al 17. Últimos 20. Fíjate, para afuera, Flor. Sí, qué potencia, ¿no? La verdad que es tal vez más difícil con pelota hacer esa finta con ganando más con fuerza. Es el segundo gol de la noche. Y jugará Lete, Lete con fortuna. La China Rossini, que muestra que es la figura del primer tiempo. Quedan 5 segundos. Habrá lanzamiento de Castelli. La China Rossini, figura del partido por ahora. Rossini, muy cerquita. Ya estaremos repasando números. Muy cerquita del 50%. Gran partido la arquera de Acosta. Por eso también gana el equipo de Suberbie, que lo hace 17-11, Flor. Sí, si me pedís un resumen del primer tiempo es defensa, arquera y contragolpe, no hay más. Creo que esa fue la base, me parece que fue muy claro el entrenador de Acosta cuando pidió esto. La China Rossini con un 47%. Terrible se fue la China. Al entretiempo. Bueno, nos vamos a la pausa, pero antes no te olvides que YPF Servi Club te trae el libro oficial de los campeones para que puedas repasar todas las fotos inéditas del Mundial de nuestras vidas. Pasá por la tienda Full, canjea tus puntos con App YPF y llévate el tuyo. Pausa y volvemos. ¿Qué mirás? ¡Vení pa' acá! Vení pa' acá. Este sábado a las 22 en Deporte B. Vení pa' acá. Vení pa' acá.
partido más importante de la historia del vóley argentino. Boca es el campeón del fútbol femenino. ¡Vaya, gol! ¡Gol de Argentina! Deporte B, 10 años. La síntesis de una historia perfecta. Y donde estuvimos, vamos a seguir estando. A los que viste, los vas a seguir viendo. Con los que te emocionaste, te vas a volver a emocionar. Jugando cuando ellos juegan. Festejando cuando ellos festejan. Nos une la camiseta. Deporte B, 10 años. Jugamos siempre. Hola, soy Ana López, jugadora de vóley San Lorenzo Almagro, y quería saludar a toda la gente de Deporte B, agradecerles por estos 10 años estando junto al deporte y felicitarlos, y ojalá que vengan muchos años más. Todos los deportes. Todas las disciplinas están en Deporte B Central. Deporte B Central, de lunes a viernes a las 14, en Deporte B. Volvemos a la casa de handball aquí en Parque Roca, viendo más handball metropolitano, Liga de Honor Damas en handball en Deporte B, fecha 6. Por ahora la victoria de Acosta, 17-11, como dijo Flor Ponce, nuestra comentarista hoy, si tengo que hacer resumen, defensa, arquera y contra, más allá de este golazo de Masoco. La verdad que Acosta empezó a romper el partido corriendo, Flor. Sí, corriendo, y creo que en el posicional, cuando abrían un poquito la defensa, aprovechaban esos espacios con la corrida del pivote por las espaldas, sí, con la superioridad, sobre todo para la derecha, por esto que genera Manu, ¿no? No es Ala, soltando la pelota, la que daba un poco de juego, venía para Zafirio. Venía Manu Piso a la carrera en el uno contra uno, el lanzamiento bancando el golpe. Le habían mutado la defensa, mano, ¿no? Momento personal, momento un poco más cerrado. La que venía era Milchansky. Había tenido buenos pasajes Pecarreres, pero esto, ¿no? Defensa y contra. Sí, sobre todo porque también tiraron muy solas de 6 metros y eso ya se le complica más al arquero. Milchansky hasta el fondo. Acelerando la ex handball italiano. Y otra defensa más. Parece la repe, ¿no? Pero es esto, defensa y contragolpe. No podía Pecarreres, Manu Piso, un pulpo. Un pulpo casi parecido a lo que hizo Pedro Martínez, sí, en el turno anterior. Exactamente. Entra Valete, no podía la China Rossini. Había sido bueno el desafío juntando dos. Mejor el amague. Milchansky jugando con Manu Piso. Masoco, que estuvo súper efectivo desde la punta. Sí, aprovechando esta superioridad también, este cierre del uno con, el, sí, con Manu, sí, ¿no? Sí. Que también es lo que genera. La que venía por la izquierda era Lete, la había mudado de lateral, no podía la China. El pase de Milchansky y de arco a arco, Pecarreres. ¿Se tira la China o no se tira? No, no se tiró la China. La cacheteó, pero es gol de la 12. Bien aprovechado por Pecarreres. Vio, capaz, otro arquero no se animaba, pero claro, ella se confió. Así que, bien por ella. Aparecía entonces la zurda Cecilia Pessier. Había tenido dos seguidos. Y los números del partido. Del lado de Dorrego, la goleadora es Noé Sala con 3 tantos. Del lado de Mariana Costa, Manu con 5. Las atajadas son 4 de 21 para Pecarreres y 10 de 21 para Florencia Rossini. 9 pérdidas para Dorrego y 7 para Mariana Costa. Ahí está, ¿eh? En el tema de atajadas está la diferencia. Ahí están los 6 goles. Nos vamos a la pausa y volvemos con el segundo tiempo en la Casa del Handball. ¿Cómo
fue esta sensación de haber competido en ese momento y ahora ya tener a Lina en tus brazos? Cuando participé en los Juegos Odesur, con Lina tenía 8 semanas. Competí acorde a sensaciones. Si me estaba sobreexigiendo, obviamente que iba a abandonar. La prioridad era la bebé. Pude participar. Si no, en el caso contrario, yo hubiera abandonado en la primera o segunda vuelta. Deporte B Central. De lunes a viernes a las 14. En Deporte B. También cuando vas viajando y te encontrás con estas personas de los momentos, a veces vos con muy poco y arriba en la bici estás dando un zarpado mensaje. Y capaz que justamente esa persona le cambiaste la vida ese día. Y parece de película o como que no es verdad, pero te puedo asegurar que más de un caso te podría contar de otros viajes que cambiaron, que fueron y que después con el día me dijeron, fui por esto, hice por esto. Ni hablar de los que empezaron a viajar en bici, ¿no? Arriba de la bici a veces venís muy cansado, muy saciado, a veces que también te sumergís en ciertos pensamientos, ciertas cosas y ya encontrarte con otra gente es como que te renovaba, ya que te regalen una sonrisa era como que, wow, mirá, te regalan una sonrisa y para mí ya está, es como que sentía esa energía, eso que me volvía a llenar y que me renovaba. Es que la empatía con el otro desde el amor, desde conectar con la alegría, con la admiración, es un sentimiento muy agradable de transmitir, porque es recíproco. En el viaje en el norte con los niños, con todos los que íbamos saludando, conociendo, transmitiendo el mensaje de la bici, eso es lo que más nos nutrió a nosotros. Vení pa' acá, amigo. Vení. Vení pa' acá. Este sábado a las 22 en Deporte B. Vení pa' acá. Vení pa' acá. Para el segundo tiempo, habrá que ver si Dorrego puede ajustar un poquito o si Acosta se llevará los 3 puntos. Por ahora, Suberbie mete pibitas en la primera línea. Ojo a la talla que metió Nahuel en el posicional. La mandó a la cancha a Agustín Aguilera. La mandó al extremo a Bianca Massa. Para correr más, me imagino, Flores, para defender y correr más aún. Sí, para darle también más aire al equipo, claro. para acompañar esa rotación, que me parece que también sirve, ¿no? Viene Manu Piso, la defensa de Noé Sala, Manuela Piso, la bola para Vélez, defensa fuerte de Lete. No podía penetrar la número 4, tendrá que defender más duro y tendrá que tener más efectividad a la hora de lanzar, Dorrego. Me parece que ahí está la historia. Aguilera, viene Vélez. Piso que se hace lugar. La defensa durísima. Y correrá Pecarrere. Mirá vos, Garibaldi. ¡Oh! Gol de Dorrego. ¿A dónde estaba Garibaldi? Ya volando la 9. Sí, excelente timing para la número 9. Que ni bien vio que ese pase no llegó a destino. Que la conexión entre Manu y la pívot no fue acertada. Corrió, salió de contragolpe. Es el segundo gol de la noche para ella. La pelota entonces para Acosta jugando la bola para Vélez. Vélez se queda sin pasos. Bien Dorrego. Ahora entró mejor el conjunto de Arias. La pelota de Lete. Viene Noé Sala. Zaffirio, bola al extremo. Pique y afuera. No sé si es la China Rossini. O es pique y afuera, había sido buena. Zaffirio debería profundizar más, ¿eh?
No, sí, fuera. Me da la sensación de que tenía también para seguir un poco, sobre todo porque teniendo una extrema diestra, claro, no le da mucho beneficio que tire tan cerrada, ¿no? Pero me parece que ya la conocen a Zafirio, ya le cierran y que la suelte, porque si no te liquidan el uno contra uno. Aquí viene Piso con Aguilera, soltándole el falso 3-0. Aguilera otra vez, juega la 11 ya. Directamente personal con Manu Piso, Flor, ¿eh? Sí, esto va variando a lo largo del partido. Creo que va subiendo y bajando para que tampoco el ataque se acostumbre, ¿no? Para, claro, que también vaya buscando distintas resoluciones. Bueno, habrá que darle algún consejito a Manu ahora que tiene personal, a vos que te hacen todos los días. O sea, en tu casa también te hacen defensa personal. Jugando el conjunto de Acosta con Aguilera. Lanzamiento de Manu Piso, que se libró de la defensa personal y le rompió el arco a Pecarrere, 18-12. Me dejó estupefacta con ese lanzamiento, no lo esperaba. Sexto gol para Manu en lo que va de la noche. Abrazo grande, ¿no? Para varias de las jugadoras que están viendo aquí en Humboldt en Deporte B. Cuando hay cambio, entró Cassandra. La es Humboldt alemán. Volvió para jugar en Dorrego. Castelli. Viene, no es ala. Castelli con Manu Piso, la 10 contra la 10, no es ala, la defensa, Manu, que se multiplica y encima, que te roba la bola, te saca exclusión, gran defensa de Manuela, bola para Costa. Sí, creo que el negocio para Dorrego no está por ahí, ¿no? En buscar ese pase en zona central, en buscar uno contra uno con Manu, o ese pase, me parece que no está por ahí, que van a tener que buscar la resolución más por afuera. Bien por Mariano Acosta, que va a jugar los próximos dos minutos con una jugadora más. Salvo que la metas a Zafirio en zona central y la amplíes muy bien y Manu tenga que defender a la bajita, teniendo que bajar el centro de gravedad, no veo que sea negocio atacar a Manu Piso, ¿no? Claro, eso digo, me parece que hay que ampliar los espacios. Hablando de ampliar, el lanzamiento y la tajada de Cassandra había sido buena. La situación ofensiva, juntó Manu gente, le sobró espacio al lanzamiento, pero la que chocó fue Melina Páez, no pudo aprovechar la jugada de más. Bueno, buen debut para Cassandra en este partido, 1-1, primera tajada para ella en lo que va de la noche, con lo que es Cassandra, ¿no? También para este equipo, que supo construir su nombre, su titularidad, perdón, pero bueno, ahora tendrá que reacomodarse a este nuevo Dorrego. Volvió del Heide de Alemania. ¡El lanzamiento! No es ala para el 2 minutos. Ya lo había dicho, pero la dejó estupefacta a Flor Ponce. ¡Otra ¡Qué vez! Golazo, ¿eh? ¡Qué golazo de la 2! Golazo yendo para afuera, mal perfilada. La verdad que era muy difícil acertar con este lanzamiento, pero bueno, no tiene esa calidad. Me parece que igual retrotrajeron. Igual, todo lo que dijimos, sí, más allá de la definición, fue un golazo. No se lo dan y es penal. La que va a lanzar entonces es Martina Coronel. Igual no le vale por 12, fue un golazo. ¡Coronel! Ahora sí, verificando que lo de Noé Sala había sido un golazo, apareció Coronel y le cruzó el lanzamiento. No pudo Santa María, pero qué bueno lo de Noé, bancándose el golpe y metiéndole al segundo palo. Bueno, descuenta y Dorrego se pone a 5. Le hizo un gol con una menos. Y ahora Dorrego va a recuperar en 10 segundos. ¿Será o no será el momento de Dorrego? Veremos. Manu Piso. La pelota para Eka. Salteando. La que viene es Vélez. La robó bien Dorrego ahora. Que ya recupera. Y se planta 6 contra 5. Entró bien Gariboldi. Está Manu Piso. Juega Piso para afuera. Manu. Gol. Gol de Mariano Acosta. Manu Piso. ¿Que lleva cuánto ya? 7 goles. En lo que va de la noche, bien por Manu, que quiso aprovechar ese uno contra uno con espacio, que es muy difícil, ¿no?, también conseguirlo. Claro. Y imparable. Cuando viene la carrera, cuando viene sin pelota, creo que ahí va muy difícil, ¿no?, frenar a Manu. Manu Piso, que no está entre las máximas goleadoras del torneo. Tenemos a nombres como Lupe Vázquez, Yacoy, Maya Karsten, Maya Carletti, Dale Crote, Cabañas, Eugeni, Salvatela, García, y la número uno del ranking todavía no la puedo leer bien, ahora está leyendo, está medio complicada. Con 72 goles, Flor Ponce León, ya con 220 en el año, ¿eh? Flojo. Bueno, teléfono para el técnico. ¡La pelota va para Lete! ¡Oh! Gol de Lete, entrando fuerte entre 1 y 2 por abajo de las piernas de la China Rossini.
y se pone a 5 Dorrego. Le falta un poquito para entrar en partido. Bueno, esto lo hace muy bien Dorrego. Está bien que con una más es un poco más fácil, pero esta superioridad para el lado derecho hace que Lete pueda meter su tercer tanto de la noche. Lete incisiva en el 1-1. Viene Milchaki, parecía falta de ataque. Acosta por ahora lo lleva bien, ¿eh? Por ahora lo lleva bien. Pero si se duerme, se le va a meter Dorrego en el partido. La pelota con Manu Piso. La presión arriba de la 10. La que entró a jugar es Vélez otra vez. Milchanski. Le amplían a jugar con Pombo. Viene Manu a la zona central. Jugando para afuera. Viene Vélez. Cassandra. Y se quiere meter Dorrego en el partido. No es Ale. La perdió. No es Ale. Y va Milchanski. La bola para Vélez. Mano a mano. Gol de Vélez. Pecado de juventud para Noé Sala, que no tenés que saltar nunca en la contra para pasarla. Sí, sí, eso. Si me hubieran retado por sí. Eso, ¿no? Es la pérdida número 11 para Dorrego en lo que va del partido. Mejoró en el segundo tiempo en ese rubro, pero bueno, aprovechó bien. No pudo Cassandra en esta segunda oportunidad. Saludo para Luis Groseria, para Gaby Monteiro, para la gente que está mirando. Jamor en Deporte B. Viene Zafirio jugando con Luli Castelli. 6 de diferencia, otra vez se puso firme Acosta. La pelota para Zafirio, terrible Zafirio en el 1-1, penal y algo más. ¿O no? Penal solo, muy bueno. Lo de la bajita, rompiendo cadera la 14, saca penal. Es el primer penal para Mariano Acosta, perdón, es el tercer penal para Dorrego en lo que va de la noche. ¡Coronel! La China, Rossini. La tajada importante para mantener a su equipo en partido. ¿Cuánto lleva? Lleva 11 atajadas de 24 lanzamientos. Casi el 50%. 40 y algo de estar, la China. Ya te digo. Saca las cuentas, Flor. Viene jugando la pelota para Manu. Viene Manu. Manu, Cassandra. Momento de arqueras en el partido. La recupera Zafiri. Jugará con una más. Y se sube a la moto. No es ala. Viene Zafiri a la carrera soltando la bola para Lete. Lete, Lete. Nada, dice el árbitro. Y una tajada más para la China. Y va Milchanski. Y el partido se hace de vuelta. Eka. La bola para el pivo. Falta de ataque de los dos lados. Bueno, Flor ya tiene 48%. Es claramente una de las figuras del partido y lo que está también manteniendo la diferencia en el tablero, ¿no? Buena falta de ataque. Sacada Zafirio. Jugará otra vez. No es ala y las suyas. Para ver si puede acortar distancias. Volvió Luis Castelli en la zona central. Noé que se muda a la derecha. Pivo bien abierto para que salga a jugar con este 3-0, me imagino, que propone Luis Castelli. Lo vio, detectó a Costa que va a hacer eso. La deja jugar Noé Sala, Castelli. Castelli para afuera para que venga Zafirio. Zafirio terrible. Y Castelli dice, déjala jugar, déjala seguir. Sí, qué duro el 1-1, ¿no? Que terrible. Tiene la número 14. Sí. Creo que cuando viene sin pelota todavía más, pero no hay que dejarlo jugar. Sí, lo habré sufrido el año pasado con la chica de Platense, Zafirio. ¡Viene Castelli! Palo y afuera. La dejaron en el piso a Luli Castelli. Se levanta a duras penas y Michan que dice, dale, dale que somos una más. Y pararon algo, algo pasó en la mesa, ¿eh? Algo pasó en la mesa, algo pasó, alguien protestó, Arias, amarilla, pero no, Suberbia dice, pero me cortaste la contra. Sí, sí, fue raro. Pero ese, me cortaste la contra. Que hayan frenado porque había superioridad claramente para Mariano Acosta. Mirá la cara de Suberbia, se quiere morir, dice, me cortaste la contra para sacar uno más. Se tapa la boca. El técnico de algo le habrá dicho a Rodríguez, a la pasada. Bueno, amarilla entonces para Arias. Para sacar 7, juega Costa, Manu Piso. Piso contra 3, viene Milchanski, afuera. Decididamente afuera y va Cassandra. Lo quiere acelerar, va Zafirio, Zafirio con espacio de liquidez. ¡Uy! Se va Milchanski, te digo. Zafirio es un demonio. Sí, es totalmente imparable. Sí, sobre todo en esta segunda oleada, cuando viene con carreras, muy difícil de defender. Claramente sin intención, pero bueno, llega de atrás 2 minutos para ella. Yo le voy a contar, Valentina, el año pasado la enfrenté 2 veces con la chica de Platense, con Dorrego B. Nos ganó las 2 veces y Zafirio fue las 2 veces figura. Terrible en el 1-1, terrible, sí, sí. Letal. Muy determinante. Estaba claro que iba a llegar a la ley de oro. Fíjate, Zafirio, terrible, Zafirio. Mamita, el 1-1 de la 14.
limpiando rivales. Y ojo que me parece que hay algo más que 2 minutos. Te digo, la caída fue espectacular. Sí, hay protocolo. Zaffirio quedó en el aire, rectificó, lanzó. Tremendo. Quedaron en el piso lastimadas ambas jugadoras después de ese choque. No sé si los árbitros están discutiendo que es más que 2 minutos. Sí. El protocolo está siendo demasiado largo. Me parece que cuando se levante, no logro ver quién es. ¿Es Vélez? Sí, Vélez. Sí, Vélez. Adiós. La cuenta de la tribuna, Vélez, que encima se lleva la peor parte, lastimada de la pierna. Y la roja, veremos la repe. A ver, Zaffirio, terrible la finta. Se le traba la pierna derecha. ¿Sabés que se le traba la pierna derecha? Sí. No a Zaffirio, sino a Vélez. A Vélez, sí. Se le traba la pierna derecha a Vélez. Zaffirio, al mejor estilo China Zabatella, terrible, ¿no? ¿Sabés que sí? La chinita de Dorrego. Va Zaffirio, encima es medio oriental con los rasgos. Va Zaffirio, de gran partido, la 14. Va Zaffirio, la China. ¿China y afuera o afuera directamente? A mí me queda la duda, pienso que la tocó, que fue... A ver. La repe, cruzado, la China. China, palo y afuera. Un palito más para Flor. Ahí está, le duele todo a Vélez, ¿sabes que sí? ¿Sabes que se le trabó la pierna? A Vélez le duele todo, ¿eh? Bueno. Se va con roja, pero lo peor no es eso, sino es... Se le trabó la pierna derecha. Esperemos que no sea nada. Ojalá. Abrazo grande para Vélez. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Mulet! Le metió brazo por el costado, la 13. Lindo gesto técnico para evitar el blocaje. No podía Cassandra. Juega uno más Dorrego y lastima Costa, soltando la bola para el extremo. Y está palo y afuera. No hay fortuna para el equipo de Arias. Pierde por 7 cuando quedan 19. Otra vez le roba el 3-2. Otra vez le erró, pero yo me quedo con el gesto técnico de Mulet, que vio con determinación, con decisión. Pasó una, saltó, lanzó, todo ángulo, nada que hacer para Cassandra. Bueno, estaremos ya pidiendo precisiones sobre si es tobillo o es rodilla. A esta altura, Flor, uno pide que sea tobillo, ¿no? Que sí, es lo más noble, ¿no? Claramente, dame tobillo siempre. Jugando, no es ala, la pelota para Lete, Zaffirio, dándole continuidad a Gariboldi. Lete en el juego con las ex Muniz. No es ala, gol. Gol cruzado. No es ala, no salió nunca, ¿no? No salió. Está siendo predeterminante en defensa y en ataque. Todo muñeca para este gol que vemos. ¿Qué calidad tiene para definir? Sí, terrible. Son, la verdad, que mucha calidad. Cuarto gol para ella. Bueno, doble personal ahora, ¿eh? Doble personal sobre piso. Y ahora hay tiempo muerto de Suberbia, se acortó la diferencia a 6. A ver qué dice el ex entrenador de Estrella Boedo. Hey, escuché una cosa. A ver, escuchá. Antes del 2 minutos, de los 2 minutos íbamos 6 arriba. ¿Bien? ¿Cómo vamos? 6 arriba, nos quedan 10 segundos y completamos. El parcial fue espectacular. Estábamos con 2 jugadores menos, 1-1. Ya está, ahora bajá, tranquilízate. Primero vamos a sacar a la arquera, tenemos un 6-6. O sea que ellas ya no van a tomar todas. Pero nos quedan 10 segundos todavía para completar. Entonces manejen un poquito, sí podemos llegar a cortar con falta mejor. Y a partir de ahí sacamos un 2 o sacamos un cruce simple y jugamos. ¿Está? Pero por favor, empecemos a darle un poquito más de continuidad. Los ataques están muy cortos y enseguida queremos ver la finalización. Vamos, vamos. Y si se ensucia, salimos, sacamos la pelota sin pique y vamos de nuevo con un 8 o algo por el estilo. ¿Estamos? Tranquila. Vamos, sí, dale. Qué claridad para hablar, ¿no? Qué simpleza, pero qué contundencia. Creo que eso también es uno de los factores claves y de las mejores virtudes que tienen los entrenadores. Y esto que me remarcabas vos, que nunca pierde la calma, ¿no? Terrible. Lo de Suburbia, que me pase la receta. Nunca pierde la calma. Nunca lo escucho con un tono elevado. Siempre claro, siempre conciso, bien marcando lo que quiere. La verdad, aprovechando bárbaro los minutos, el técnico de Acosta, que gana por 6 cuando quedan 18. ¿Probaste con yoga? ¿Probaste? Probé un montón de terapias, pero es más, no quiero dar mucha información porque me puede escribir la gente de Platense al hashtag Humble en Deporte B y me deja el famoso meme de no me quemes. Claro. Juega Manu Piso, la conexión con el extremo que circulaba, la buena defensa de Gariboldi. La 9 contactando. Viene Manuela contra el mundo. La buena bola para el pívot. Penal y algo más puede haber. La camiseta de Vélez
Se aflojó un par de detalles más, pero qué bien lo de Manu, soltando justo la bola. Sí, qué bien lo de Manu, que jugó ese 2-2, parecía que iba a soltar, pero bueno, conectó con el pivot, vamos por el penal. El lanzamiento de Manu, piso, cruzado, abajo, no pudo Cassandra, vuelve la diferencia de 7, ¿y cuántos tiene Manu? Manu ya suma 8 goles. 8 para la ex Vera Vera, ahí está la repe, con caída el lanzamiento cruzado, vuelve a estirar la diferencia. Se le hace cuesta arriba a Dorrego, ¿eh? No puede pasar el umbral de 5, de 4. Viene Noé, la bola para Zafirio. Zafirio, parecía que habían pasos. Sigue jugando la bola. La que entró ahora es Sofía Méndez en el lateral derecho. Viene Noé Sala, qué lindo gesto. Qué lindo gesto de Noé Sala para descontar. Más allá de este gesto técnico, es viveza también, sí, ¿no? Claro. Es saber en qué momento, es saber cómo. Es conocer las arqueras, son todos los años que Noé tiene de liga, de experiencia. Bueno, suma así su 5º gol en la noche. Le dije, ¿no? Le dije que iba a hablar de la calma de Suberbi y ya empecé a recibir los mensajes de aprender a no perder la calma. Un saludo grande para las jugadoras de Platense. Prometo mejorarlo de acá a 10 años. La bola que viene para Lete. ¡Oh! Gol de contra de Dorrego que se pone a 5. Bicha estuvo a 7 para despegar rápido. La contra de Dorrego que se quiere meter en partido. Un esfuerzo más le pide su entrenador. Bueno, todavía queda mucho. El partido no está para nada roto. Sí. Dorrego sabe que tiene que construir a partir de la defensa. 4º gol para Lete. Juega ahora Kiara. La defensa dura de Dorrego. Mirá, tobillo. Qué buena noticia que lo de Vélez sea tobillo nada más. El lanzamiento y el gol de Manu. Que lo hace todo muy sencillo. Poneme la repe otra vez de Vélez, que es una buena noticia, sobre todo para la familia y los amigos que deben estar mirando. Si tenés que elegir, como decía Flor, ¿no? Entre rodilla y tobillo, no tenés ningún tipo de duda, ¿no? No, claramente esperemos que sea lo menos grave posible, pero bueno, ya es una buena noticia que tenga hielo en el tobillo. La pelota entonces para que juegue Sofía Méndez, que maneja las acciones desde el centro. La muda a la derecha, no es ala. A la carrera, viene Méndez. ¿Sabés que tuvo varias de estas Dorrego de pique por arriba del travesaño? Sí, no sé, las ve tal vez cómodas con la pelota. La verdad que no sé qué es lo que está pasando, pero sí, también tiene que ver con Rossini, que se hace muy grande en el arco, que es la personalidad, ¿no? También de una arquera que tiene un porcentaje tan alto como el de ella. La pelota, claro, que esta pelota se utiliza para los partidos del televisado. Jugando el 2-2. Había apoyo. Pelota para Dorrego que se quiere poner a 5. A ver qué hace. Méndez con Noé Sala. Zafirio que propone la finta. Terrible Zafirio en el 1-1. Espectacular, ¿eh? La verticalidad y la explosión para salir para cualquiera de los lados. La verdad que sí, es una jugadora que lastima muchísimo. Que tiene, esto que decías, una explosividad increíble. Pero para cualquiera de los dos lados, ¿eh? Sí. Es terrible. Noé Sala con la China. A ver quién gana el duelo. Noé Sala, la China, Rossini. Que para mí, cuando quedan 15, la gran figura del partido. Sí, coincido con vos, Román. Está siendo predeterminante, está siendo protagonista. Está dándole confianza a su equipo para que pueda correr, para que pueda meter la bocha del otro lado. Tiene ya un 46%. 46% de la China. Gran partido de Rossini. Evitando en todo momento que Dorrego se acerque. Va cambiando la defensa. Va mutando, pero si chocás con la China en ese nivel no tenés nada que hacer. Jugando últimos 14 de partido. Por ahora Costa sumando su tercera victoria en el campeonato. Y por ahora sumando Dorrego su tercera derrota en lo que va de clausura. Manu Piso jugando con Vélez. Cassandra. Buena pierna y a correr con Zafirio. Le dice Noé, dale, subite a la moto y acompañame. Viene Lete. Lete que acelera la bola para Noé. La recuperó bien ahora Eka y volará. Y volará Kiara. Y va Muleo. Gol de Acosta que abre diferencia de 7. Bueno, momento loco del partido de un lado para el otro. De un lado veíamos un buen 2-2. Una Cassandra muy bien para abajo de los 3 palos. Pérdida de Dorrego, que ya suma la pérdida número 12 en lo que va del partido y 13 de Mariana Costa. Están bastante parejos en ese rubro. ¿Cuántos? 13 a Costa, ¿y cuántos? Y 12 Dorrego. Mirá vos, se tiene menos pérdidas Dorrego. Claro, el tema que la China está en unos números terribles. Zafirio,
jugando con Méndez. Méndez, Zaffirio, que quedó como central. ¿Le apuntará el mano a mano con Manu Pizzo? Zaffirio, claro. Lanzarle, Manu le saca 50 centímetros a Zaffirio. Imposible por ahí arriba, con brazos levantados. Pelota para que Acosta juegue y saque diferencia de 8. Me parece que si llega a esa diferencia va a ser muy difícil de contarlo. Sí, porque ya el tablero está jugando a favor de las de Acosta. Van a tener inteligencia también cuando terminen de sacar esta diferencia. Claro. Me parece que van a pinchar la pelota y van a hacer los ataques más largos. Juega la pelota para Mulet, que va hasta el fondo. Cassandra, que salva la suya, suma una más. Y a ver quién corre, Zaffirio. Uy, este uno contra uno que quería yo. Era para el otro lado. Zaffirio contra Manu Pizzo, no se animó. Viene Noé. ¡Sala! ¡Oh! Gol de Dorrego, que nunca deja de pelear. Si algo tiene Dorrego es que va a luchar hasta el final. Está en su ADN. Ahí veíamos la tajada y la subida rápida. Este uno contra uno es el que vos pedías, no lo vio claro, sí. Pero ¿con quién lo iba a jugar? Con Manu. Claro, es que yo lo que decía es, la única chance creo que Manu Pizzo se vea realmente incómoda en defensa es que tenga que defender con mucho espacio a Zaffirio, que tiene el centro de gravedad mucho más bajito y va a obligar a Manu a desplazarse. ¡Viene Mulet! Aquí lastima, aquí saca otra vez 7 de diferencia, no es ala. Que acelera, choca con Pizzo mientras vemos el gol de Mulet y vendrá la contra rápida para que venga bien Corimberto con Garibaldi. ¡Corimberto! Gol de la TikToker y me parece, Flor, que con diferencia de 8 a falta de 11 esto está medio liquidado. Sí, Dorrego no está acertando los caminos, estos lanzamientos tal vez un poco forzados a pie firme por la zona central no le están dando resultados. Mariano Acosta lo sabe, lo aprovecha con su contra. Convierte el primer gol de la noche Mica Corimberto. Aquí juega Noé Sala. La pelota entonces para Zaffirio. Zaffirio para afuera. Zaffirio, falta. Te digo, de lo que más me ha gustado de Dorrego en el ataque. Sí, yo me llevo esto que decís, dos sorpresas, dos grandes sorpresas. Creo que Mulet también fue una, si bien no tuvo tanta participación como sí Zaffirio, lo que hizo, lo hizo muy bien, muy destacado. Claro. La pelota entonces con la China Rossini, que sube una tajada más y se puede acercar ahora a 9. Saludo grande para la ex extremo izquierdo de Dorrego, Paula López, sumándose a los saludos. Viene a jugar con Vélez. Oh, cruzado el 2 contra 2 de Manu Pizzo. Lastimando. Buen dúo, ¿eh? Buena asociación. Sí, sí, buena asociación de Manu Pizzo con Vélez. Y el partido que ya parece liquidado. Pide tiempo muerto varias para intentar, me parece, la última. Pero sabe que es difícil. Hey, vamos a trabajar primero. Estamos dejando un 2 contra 2 muy amplio en zona central. Con una de las más fuertes de ellos, ¿sí? Con el pivo. Entonces, necesitamos que los dos colaboren un poco, o sea, hagamos más chica la defensa en el medio, ¿está? No podemos quedar así, ¿eh? Esta situación de 2 contra 2 en el medio, ¿estamos? ¿Sí? Emparejémonos acá, trabajemos en segunda oleada, como lo vimos recién, metemos de doble, ¿sí? De doble de lateral, ¿está? Pero sale después con salida, porque no es pivo, ¿estamos? O sea que Mane viene acá y sale. A partir de ahí, iniciamos fuerte la progresión de izquierda a derecha, ¿está? ¿Sí? ¡Ey! Cada vez que vamos a lanzar encima de los tres, son los que mejor bloqueo tienen, ¿estamos? O sea que mantengamos, igual que con el juego interior en el medio, mantengamos el juego ahí. Si podemos, ¿se acuerdan? Pasivo, meter alguna que otra, ¿o no? Pasivo, algún meter pasivo, con el extremo yendo al lado opuesto. ¿Está? Metámoslo, ¿eh? De un lado, Cele. ¿Dónde está Cele? ¿Vos estabas adentro? Bueno, Cele, venía de este lado a jugar el pasivo con Guada. Guada. Y me fijas al 2 por adentro y viene el extremo a recibir por acá, ¿está? Del lado 2 pues. En el segundo oleada, ¿estamos? Dale, va. Bueno, también muy claro en lo que pide, esto que marcábamos, ¿no? Que no busquen lanzamientos en zona central con los 2-3 que son muy fuertes. Que busquen progresiones para los extremos, pide jugadas concretas para que se termine finalizando por las zonas exteriores. Así es. Bueno, habrá que ver entonces qué situación se va a dar para que Dorrego pueda meterse un poquito más en partido. A ver si puede recortar. Aquí está una de las grandes figuras de Dorrego en este partido. La vertical del Zaffirio. No tanto con el goleo, Flor, ¿eh? Sino con esas acciones individuales que han generado varias exclusiones en el equipo de Acosta. Sí, exclusiones y superioridades también. Porque
suelta bien, tiene buen timing, tiene buena calidad de pase y creo que eso también le da un arma más a Dorrego. Viene Noé Sala con Lete, Zaffirio uno contra uno, Zaffirio, buena defensa de Piso y Pombo en zona central. La pelota de Lete, Lete otra vez para Zaffirio. Oh, terrible Zaffirio. Ay, querías el choque de potencias, ahí tenés. La extendió Manu, cerrándose, pero eran dos contra uno en esta, ¿eh? ¿Sabés lo duro que es chocar con Manu? No parece, pero durísimo. Chocar con una pared duele menos. ¡Uy, Zaffirio limpió otra vez! ¡Viene! ¡Oh! ¡Gol ahora! Ahora sí, sumándose Gotardelo desde la derecha. Mirá cómo limpió esa fila, dos, qué lindo. Vamos. Bueno, esto que decíamos, no es solamente lo que genera con su propio gol, con estas exclusiones, sino también esta superioridad que indefectiblemente tiene que cerrar, tiene que ayudar. Es así como convierte el segundo gol Gotardelo. Últimos 8.5, 8 de diferencia. La que viene es Eka. La pelota para Mulet al extremo. Gol de Acosta. Gol de Acosta que llega a 28. No podía Cassandra desde el extremo. Sumaba uno más Masoco. Y ahora Pura jugando con 7. Defensa durísima sobre Gariboldi. Y acá habrá 2 minutos. Penal y 2 minutos. Sí, señor. Sí, así es. Penal y 2 minutos. Mientras vemos la repetición de cómo había encontrado bien esa superioridad, ese espacio entre 1 y 2. Pero bueno, el contacto hace que Mariano Acosta ahora tenga que jugar con una jugadora menos. Sí, le duele todo a Gariboldi, ¿eh? La levantaron en el aire. Fue dura la falta. Y ahora tendrá que estar jugando con una menos el conjunto de Suburbia. El contacto abajo. Sí, Gariboldi terminó por los suelos. Le duele todo. Se viene Lucastelli. Mano a mano con Santa María. La 10, el lanzamiento. Santa María. Mano y afuera. La campeona del Centro Sur del año pasado en el Senar. Que se suma a la fiesta. Una más, una atajada más. ¿Cuántas lleva entre la China y Santa María ahora? 16 atajadas. Bien por Agustina, entró muy bien en el partido. Resalto que Mariano Acosta también tiene un arco tremendo, sí, ¿no? Entre las una dos. Una pareja terrible. Una dupla, es como River, tiene dupla. Terrible. Una dupla en el arco que ya sabes que por ahí, si una no está en su día, va a entrar la otra y lo va a hacer muy bien. Mientras veíamos el gol de Mulet. Sí, Mulet. Su gol número 6. Ya sabiendo Acosta que se va a quedar con los 3 puntos. Ya sabiendo Dorrego que suma su tercera victoria. Derrota, perdón, en el campeonato, que haría con récord también 3 de 3. Bueno, fíjate que las dos van a igualarse en la tabla de posiciones. Quedarán ahí lejos ambos de la pelea por el título. ¿O no? ¿O es un torneo, Flor, y te pregunto como protagonista, tan cambiante y sorpresivo que puede pasar cualquier cosa? Sí, yo creo que este es un año de recambios donde hay muchas jugadoras que se fueron a jugar afuera, otras sí, que dejaron. Creo que hay muchas caras nuevas que empiezan a aparecer y eso habla también de esta irregularidad y de que puede cualquiera de los que está arriba, yo creo que de tabla para arriba, cualquiera le puede ganar a cualquiera. En toda la tabla en general, pero sí disputar el título no es como en otros años que sabías que habían 2 o 3 que claramente iban a ser los ganadores y eso me parece que le da un condimento especial. Viene Milchansky para llegar a la cifra 30, una Acosta que con este resultado, jugando 21 partidos, sumará 42 puntos, forzando un poquito más estar en el Super 8, ¿sí? Se hace fuerte ahí en el puesto justo número 8 de la tabla general, por lo cual el equipo de Suburbia sueña con llegar a la fiesta de fin de año. Aquí poco más para agregar cuando quedan algo más de 5 minutos. Viene Zaffirio jugando la pelota con Lete. A ver qué hace la ex Muniz. Y saldrá la victoria de contra y agarrarla. Imposible. Acelera la jugadora del B. Linda. Linda tajada sumándose. Lucila Zaffirio, la hermana. Ahí va. Zaffirio sumándose a la fiesta. No pudo la TikToker. Y aquí la otra. Zaffirio en 1 contra 1. Pelota para el pívot. Gol. Gol de Coronel. Cuando veíamos la atajada de Zaffirio. No era Coronel. Era Celeste. Chiarabando. Ah, sí. Debuta Chiarabando en la red con su primer gol. Ahí está. Sumándose Chiarabando. 20 entonces para Dorrego. 30 para Costa. Ahí veíamos el gol de Chiarabando. No podía Santa María.
Bueno, ¿la figura del partido de la China Rossini? Sí, sí, yo creo que sí. Si bien Manu obviamente aportó con su defensa y con su poderío en ataque, me parece que la China marcó el ritmo en defensa y en contragolpe, ¿no? La pelota larga entonces para Porreca. Palo y afuera. No puede Agustina. El lanzamiento desviado. Último cinco. Buen pase de Zaffirio. Pero no pudo Porreca. Jugará entonces Mariana Costa. En una fecha que decíamos, ya Cedaro le ganó a Vélez 34-19. Juventud y Ferro empataron a 30. Y Estudiantes de La Plata dio el golpe y le ganó el Cid Moreno. Bueno, un Cid Moreno, claro, que ahora no cuenta ni con Antomena ni con Mayra González. Inevitablemente va a caer un poco el nivel del equipo del Oeste. La que se viene rápido era Gotardelo. La que manotea la pelota es el Kamil Chansky. Sumando pérdidas ambos equipos en este segmento de partido. Y recordemos, Mitre jugará con Vicente López, duelo clave para la zona baja de la tabla por el tema de la permanencia. Recordemos que en esa parte de la tabla está Quilmes, Argentinos, Mitre y Vicente López. Los últimos cuatro, bueno, juegan en San Martín, Mitre contra Vilo. Después River con Quilmes, con el Quilmes de Cajales, ¿eh? Cosi contra Cajales, lo digo por cercanía. Sacan Villanderón, el viejo Lomas contra Argentino Junior y Lanús contra Sideco, duelos importantes en la pelea de lo que es la lucha por el Super 8 de fin de año. Sí, son creo que duelos muy, muy importantes para esto que decís, para esto que planteás, así como también cualquiera puede quedarse con el torneo. El descenso también está bastante Rinde. Repartido, está picante, creo que ahí se van a sacar chispas de acá a fin de año, lo cual hace que estos duelos sean también más interesantes, ¿no? Terrible. La lucha por el descenso tiene, me animaría a decir, cuatro o cinco equipos peleando por la zona baja, más allá de que por ahora tanto Quilmes como Argentinos están despegados en la zona baja. El gol de Mulet para poner el 31-20. Bueno, una Costa que la verdad está goleando. Sacó 11 diferencias cuando queda menos de 4. Así es, le sienta muy bien a Mariana Costa jugar por la tele. Veíamos ahí el gol número 7 de Mulet, de Kiara Mulet, que para mí es una de las revelaciones, sí, también. Juvenil, juvenil. Exactamente, una de las juveniles, uno de los nombres que empieza a sonar como de todos los equipos que veníamos, esto que veníamos marcando, sí, sí, ¿no? Sí, que sí, hay sí. Mucha renovación, que hay muchas caras nuevas y mucha promesa. Bueno, es que claramente con la cantidad de jugadoras que se están yendo afuera, tienen que empezar a salir muchas pibitas. Creo que saca ventaja, Flor, en esto, aquellos equipos que tienen equipos filiales, equipos B, que tienen ya rodaje, las pibas bastante en mayores, y cuando empiezan a subir, tienen como otro roce. No es lo mismo jugar en junior, en juveniles, que en algún equipo mayor, por alguna B, categoría B que sea. El contacto con alguna mayor de 25, 30, no es lo mismo que con una juvenil. Me imagino que eso te da un pequeño plus. Por ejemplo, el caso de Zaffirio en Dorrego. Así es, eso es. Funciona también como una reserva, ¿no? Exactamente. Como un equipo que, por lo menos en mi caso, en caso de Ferros, entrenamos en conjunto, somos todas parte de lo mismo, del mismo proyecto, y me parece que cuando a una le toca subir, juega lo mismo, se sabe lo que este roce que venís diciendo, y me parece fundamental que los equipos trabajen así. Va Zaffirio buscando la revancha, el lanzamiento, ¡Santa María! ¡Qué bien apareció Agustín ahora, sumándose una tajada más! Muy bien ahora la número 12, que lleva ¿cuántas? ¿Ya dos? ¿Dos lleva tres atajadas. Claro, en el caso de Ferro, Ferro B juega en Liga Plata, Ferro C juega en primera. En el caso de Dorrego, Dorrego B juega en primera, categorías fuertes, quizás obviamente no tan competitivas como la Liga de Honor, pero que tienen su roce y que eso es importante, foguear a las pibitas para que cuando las necesitas arriba, dar el salto, ¿no? Eso me parece que es importante de los clubes tener, los que pueden tener varios equipos. Sí, sí, es fundamental y sobre todo por el caudal de jugadoras que hay últimamente. Exactamente. Y en categorías inferiores también. Y sobre todo, ni te cuento si juegan casi todos a lo mismo, ¿no? Si hay una línea de conducta que la sacás del B, la pones en el A y juegan casi a lo mismo. La bueno, Mariano Acosta, perdón, también tiene equipo B. Acosta, de hecho, tiene... ¡Uy, qué golazo! ¡Qué golazo de Zaffirio de arco! Claro, Mariano Acosta juega tanto a lo mismo que el técnico del equipo B es el asistente de Suburbia, es Nico Spadaccini, el ex entrenador de Villa Modelo. Eso está buenísimo, ¿no? Porque se juega casi a lo mismo. Bueno, Ferro tiene una escuela de años, Flor. Sí, está claro que la continuidad y el trabajo en equipo es lo que a la larga te termina dando resultados y se nota a los clubes que con el tiempo y sostenidos lo logran hacer. Aquí, esto no tiene mucha historia,
La figura es la China Rossini, la arquera de Mariana Costa, sobre todo por el gran inicio de partido que le permitió sacar esa diferencia de 5 o 6 goles. Aquí viene Lete para decorar. Zaffirio, Lete, la continuidad. Noé Salas, qué lindo lo de Noé, aflojando la muñeca como siempre. Calidad de sobra para la número 2, 23-31. Calidad de sobra, bien por ese uno contra uno, bien por ese... Por ese lanzamiento es el séptimo gol para Noé, es la goleadora de Dorrego. Zaffirio está volviendo recién, la estaban juntando en cucharita, le dieron por todos lados a la vertical 14. Bueno, últimos 30 segundos, 23-31, querida Flor Ponce. ¿Eh? Sí, yo del lado de Dorrego me quedo con Noé Sala, ¿no? De figura. ¿Qué opinás? Creo que la vigencia es lo que también marca la diferencia. El podio sería... La China Rossini, Manu Piso, Noé Sala. ¿Te parece bien? Sí, me parece perfecto. Mirá, Zaffirio, cómo va hasta el fondo. Esto empieza a llegar a su final. Los últimos minutos de trámite administrativo, ¿sí? Para cerrar el resultado. Entonces decíamos, Acosta suma su tercera victoria del campeonato. Y Dorrego también. Los dos quedan con récord 3-3. Una Acosta pensando más en lo que es el Super 8. Y un Dorrego que con este resultado se le complica mucho más el tema de la pelea por el campeonato. Querida Flor, ¿ha ganado Mariana Costa? Sí, ganó Mariana Costa, como decíamos, construyéndolo desde atrás. Mariana Costa liderado por Suberbie, que planteó desde el principio que había que defender, que había que correr, que había que apoyarse en sus arqueras, en esta defensa tan aguerrida, con una Manu Piso haciendo dupla defensiva con Pombo en ese 3. Esto, generando seguridad, corriendo, encontrando espacios también en defensa, soltando la pelota. Y un Dorrego muy renovado, con muchas caras nuevas, con chicas muy jóvenes, liderado por una Noé Sala magnífica que siempre tiene unas bajo la manga, que siempre tiene ese pase extra para dar a sus compañeras, para compartir esa experiencia, esa vigencia que la caracterizó siempre, con una Luli Castelli que se fue, que volvió, que sigue también liderando desde el centro de ese equipo. Y con dos arqueras, que lo hicieron también muy bien. Pero bueno, del otro lado apareció Piso, apareció Mulet, perdón, con 7 tantos, Manu con 9, goleadora del partido. Así que bueno, vas vos, Román, ahí con la figura del partido, que lo ha hecho muy bien y ha cerrado con un porcentaje muy alto. Bueno, ahí está el cartelito, marca mejor jugadora del partido. Bueno, China, la verdad que a ese nivel y con la defensa que tuvo Acosta hoy, un partido de defensa y contragolpe, bueno, te hiciste muy fuerte atrás y creo que rompieron el partido así. Sí, para nosotras siempre es muy clave defender muy fuerte, hacernos fuerte en la defensa y a partir de ahí poder salir de contragolpe, subir rápida y bueno, jugar después de posicionales. Pero la defensa siempre, para las arqueras es un plus porque sabes, estás confiada de que van a cerrarse, van a bloquear y vos estás ahí más tranquila. ¿Qué le aporta la llegada de Manu al equipo, además obviamente de su juego? Me imagino que mucha experiencia. ¿Es de hablar en el vestuario? ¿Es una de las voces importantes? Sí, Manu sigue jugando profesionalmente, pero en un deporte amateur. Sin conocernos la primera semana, hablaba y nos ubica en la cancha, nos indica para dónde tienen que ir los jugadores en el ataque, en la defensa. Es un plus que te hace tener que estar a la altura, porque tenés que jugar con ella y acompañarla. Es excelente. Se ponen fuerte en la posición 8 ahí de la tabla para jugar el Super 8 a fin de año. Me imagino que es el gran objetivo, pero no de clasificar, ¿no? Sino de poder dar un golpecito. Sí, nosotros nuestro objetivo es poder subir más puestos, no dejar de ser un equipo de mitad de tabla porque tenemos con qué. Demostrar eso partido a partido, ir de a poco. Nuestro objetivo es Super 8, Nacional y lo que demos. Felicitaciones, China. Muchas gracias. Era la China Rossini, la arquera de Mariana Costa, la gran figura de, sobre todo del primer tiempo, Flor, donde creo que el partido se ha roto un poco y ha sacado diferencia el conjunto de Suberbia. Sí, fue fundamental su actuación para que se quiebre ese resultado, para que Mariana Costa también tome mucha confianza, que es fundamental a la hora de definir también en el ataque, ¿no? Bueno, Flor, la despedimos. Que siga haciendo goles, como todos los sábados. Y muchas gracias por estar aquí en Jabón Deportivo. Gracias a vos, Román, y gracias a toda la gente que estuvo del otro lado. Bueno, nos despedimos. 4 horas de Jamorén Deporte B. Victoria de Warren en la Liga Caballeros. Victoria de Mariana Costa en Damas. Nos vemos la semana que viene. Hay mucho más Jamorén Deporte B. Chau, chau.